Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Estamos aquí en Video Game Palace. ¿Qué onda, Elliot? ¿Cómo estás? Se me quitó el juego, ahí está. ¿Cómo estás, Elliot? Muy buena tardecilla ahí en Twitch. ¿Cómo te va, bro? Ya vamos por la última parte del juego, según yo ya es la última parte. Habrá que ver si es cierto. Ya no me acuerdo dónde nos habíamos quedado o en qué. Ah, ya me acordé, íbamos a entrar a esta puerta. Buenas tardes, ¿cómo estás, Elliot? Me emperra, güey, que no les puedas pegar. Me pega yo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? A la madre. Nada mal, para todos los enemigos que había y haber ocupado bien poquito de, vamos, no ocupé mucho de los poderes, y estuvo chido, estuvo bien, estuvo bien. Y ya con este nos abajo uno. Nada más era para quitarlo de la jugada este güey. Uy, pero sí me pegó ahorita bien chido. Este me regresa, según. El mismo lugar, y entonces aquí vamos a tomar una de estas posiciones. Esta, hubiéramos agarrado. He agarrado primero estas. Ni modo. El encuentro final. Digo,
Ok, dice que es el encuentro final. Entonces, parece que sí. Va en serio. Me interesa matar esos. No quería hacer eso. Eso es lo que está jodiéndome. Bueno, ahorita vamos a hacer un primer intento seguramente. No quería hacer eso. Bueno, es un hecho que ya es la parte final, ¿eh? Se llevó uno roto. ¿Para qué será? Algo debe de ser. Y no creo que para bien, ¿eh? Uy, me mareo. Puedo desmayar ahorita. Esto. Estoy viejito. Tercer sello debe estar aquí. Aquí nos podemos cubrir, o está chido ese lugar. You fool. My brothers may have underestimated you, but I will not go down easily. I am the most powerful of the undead kings, and soon you shall lay at my feet. Now it's down to you, Ani. I'll see you in the history. Quítense chingaderas de enemigos. Muerto. Por fin, ahora todos están muertos. Es una pena que no haya nadie más para presenciar mi poder. Pero al menos no me molestarán más. Es la primera vez que habla, güey. Parece que ya lo acabamos. Pensé que iba a perdurar más esto. El tercero y último de los reyes no muertos ya no existe. Las criaturas restantes bajo su mando ahora están sin control. Perdidas y confundidas, comenzarán a matarse entre ellas furiosamente. Las pocas que quedan y se interpongan en el camino a casa serán fácilmente eliminadas por tu mano. Los no muertos ahora vuelven a su tumba, buscan en el área para ver si puedes aprender algo sobre cómo fueron animados, pero desafortunadamente
No encuentras nada. Estos portales los trajeron aquí desde otra dimensión. Ahorita los leo, permítanme. O simplemente ya existían aquí desde hace milenios. Tiene una respuesta. Te preocupa que esto no haya terminado realmente. Gracias, Sure, por ese likeazo. Sin embargo, estás orgulloso de que lo has logrado. Has demostrado que podrías vencer todos los interpuestos en tu camino. En una lástima que nadie viviera para ver tu éxito. Ahora de un merecido descanso. Estás seguro de que no estarás por mucho tiempo antes de que otro desafío aparezca. Pero estarás listo, ¿verdad, Negromante? Y ese guapo saludo. Gracias, gracias, Su. ¿Cómo estamos? Tu playera bien chida. Me recuerda a las servilletas de macramé, ¿no sería? No, mames, pensé que lo hubieras hecho ayer. De hecho, es lo mismo que pensé, Leon. De haber sabido, lo hacía ayer, güey. No mames. Pensé que iba a haber todo escenario acá bien denso. Y no, mames, ya, mira el fin. Gracias por jugar, Hanson Necromancy. No, mames, pinche directo. ¿De cuánto llevo? 12 minutos, güey. Y sí, lo acabé aparte, güey. Pensé que no lo iba a acabar, güey. Ándale, así merito, sí, de macramé, ya sé de cuáles. No mames, me siento. Lo hubiera hecho todo esto ayer, güey. Ya no hubiera hecho otro capítulo, güey. Es que por no saber, ahí se ve justamente que no lo había jugado. O sea, estamos jugando en vivo en tiempo real. Ándale, así merito, sí, su. Pues ya no sé qué hacer, güey. Voy a cerrar stream y ahorita abrimos con otro juego. Ya no sé ni cuál. Bueno, tengo ahí dos, tres pendientillos. Ahora que ya estamos en el mes del terror, hay que aprovecharlo. No, me nada más inicié para acabarlo, güey. Qué carajo, yo pensé que iba a durar más, güey. Neta, yo pensé que esta puerta iba a ser otro escenariote enorme, güey. Y pues resulta que no, ya es el final. Y de hecho no fue bien planificado mi ataque, ¿eh? Vamos a jugarlo de nuevo. Quedaste, sí, así justamente eso. Ni modo, así es esto. Mira, yo pensé que iba a ser así escenarios otra vez como esto, güey. No, que íbamos contra el jefe final luego. Yo pensé que iba a durar más esto, por eso lo dejé para hoy. Si no, mejor ayer lo hubiera acabado. Qué fraude, güey. Bueno. Amo este mes del terror, yo también. De hecho, demasiado. Ni sé cuánto requieran estos para el papel, ¿eh? Fíjate que sí estaba bien protegido, güey, pero ya me rifo. Ah, yo bien modesto, güey. Pero ya no son rivales para mí, realmente ya. Oye, dale, güey. De que estoy bien mal. Seis diablos todavía. Sí, de haber sabido lo hacía allí. Ni modo, así es esto. Che, guablazo. ¿Y cómo se pegan entre ellos? Es la ventaja de que estén en la primera. Se mató uno entre ellos, güey, no más. La pela la. Creo que es 9, ¿no? No, son de a 10, güey, cada pinche esfera, güey. Haber sabido, ¿no? Este mes del terror está bien chido. ¿Ustedes salen a pedir calaverita y todo eso? Yo la verdad ya no, pero no porque no quieras, no me invitan a yo. Yo por mí sí me lanzo. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a recolectar ítems. Ahí ya tenemos la sangre a full. Uy, qué rayo.
Creo que la mejor forma de derrotarlo a este último jefe, y si me reclama de sus hermanos, es con este volador, güey. El problema es que luego se tarda en cargar. Y que no se acerque el diablo. El diablo creo que es el tema, güey. Vamos a ver. Vamos a ponernos. Era bueno. Es. El encuentro final. Estos son los castrocillos junto con los de aquí atrás. Estos, güey. Tírate chingados. Y creo que deshaciéndote de estos se vuelve más fácil el show. Ya si quieres también de estos. Oh la madre, de uno los mames. Oh, la madre, estos güeyes pegan más denso. ¿Quiénes fueron? Este güey. Y se aguanta más. Y creo que ese es el mejor orden, ¿eh? Así como lo hice, matando primero a los otros magos triples, después al final dejando esto. Te quedas solo con este güey, ya no hay mayor tema, güey. De hecho, ya este güey es bien humilde. Fuera mierda, sí, no, ya estoy bien cabrón, güey. ¿A qué les digo? Bueno, ya sabemos la mejor forma de hacerlo. Bien relax. Aparte, debo decir que me tomé mi tiempo para poder ver cuál era la mejor forma de controlar al personaje, güey. Antes de transmitirlo, me acomodé los, los. Pues sí, las teclas en el teclado, valga la redundancia. Digo, hace ratito lo maté más rápido ese güey porque ocupé el poder ese del puño para poder pegar más fuerte, güey, pero. Pues, ya no le digo. Vamos a. Ya podemos ocupar uno de estos. De estos. Y ya con este le pegamos más fuerte. Y hasta le duele. Se hace para un lado. Una bala. Más balas. Balas de la osa ahora. Uy, balas, mira. Uy, no, hombre. Tengo de balas. Ahorita creo que lo maté con esta granada. Ven por allá. Cardoso, ¿qué onda, Cardoso? Que fuera, mierda, con tu humildad, ¿verdad? Y aquí quién sabe qué hecho con esto, este portal. Pensé que iban a sacar cosas ahí o algo. La neta, pensé que iban hasta poner a como 4 o 5 demonios de estos. O sea, yo pensé que iba a salir más denso, ¿eh? Les soy honesto, yo pensé que iba a salir más denso el show. Podrían haberlo hecho,
Digo, de por sí otros cuartos, así como el anterior donde salieron un chingo de demonios, güey. Insisto, podrían haber hecho algo así, no sé por qué no lo hicieron. Digo, qué bueno, ¿no? Pero qué raro, güey. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me decía que iban a haberte subestimado, pero yo no caeré tan fácilmente. No sé quién por allá, pero saludos. Aquí está. Evelyn, ¿qué onda, ve? Sí, de haber sabido lo hacía ayer. Bien, otra vez lo volvimos a acabar. No mames, de haber sabido esto lo hacía ayer, güey. Por fin, ahora todos están muertos. Es una pena que no haya nadie más para presenciar mi poder, pero al menos no me molestarán más. Tío, qué pinche raro, güey. De haber sabido lo hacía ayer, güey. Fue bien poquito, güey. Pinche directo, wey. Al menos déjenme junto la media hora. Pero qué concentrancia, güey. Era el último jefe, ve. Ya lo maté dos veces y eso para hacer tiempo porque el directo iba a durar 15 minutos. Nada más era pasar la puerta que dejé y ya estaba el jefe. ¿Qué carajo, güey? No, de haber sabido lo hacía ayer, güey. ¿No? Ya ni modo, ya ni modo. Y solo porque no se me ocurrió avanzar, si no, híjole. Está bien igual. Ya lo acabamos el jueguito. Ni modo. Al menos sí lo acabamos, mira, ya un juego más en el haber de la página. Ahora lo que no sé es qué jugar. El fin. A ver si me saca la foto. Sí, creo que sí la sacó. Ya que les digo. Ahora sí que muchas gracias a todos los que estuvieron aquí para ver el final. Y dos veces, ¿eh? Ah, no, mami, qué pinches jaladas. Estuvo bien, estuvo bien. Pero qué concentrancia, dice. Sí, pues así las cosas. La verdad, insisto, pensé que iba a haber más escenario a como estaba el juego. Y ya era la parte final. Y al menos ya lo pudimos acabar. Yo creo que voy a agarrar un título de terror. Aunque no sé cuál. Hoy trae ese suéter raro. ¿Cuál suéter raro? Es una playera y está bien chida. Está bien chida la playera, no más. El corongo dice, ¿no? Mi corongo. Creo que estuvo más perro el primero. Sí, estuvo más. Es que también no sabía cómo enfrentarlos. Ya en este segundo y en el tercero, este final, ya sabía cómo enfrentar a esos jefes. Aunque ahí más o menos, ¿eh? Estás, Eve. Pero sí. Yo creo que voy a regresar con otro jueguito. Estaba pensando, como es mes de terror, ¿con cuál iniciar, güey? Es que no sé ni cuál, güey. Es que hay juegos que ya he acabado. Más o menos ya sé cómo va la situación. Pero hay otros que no he jugado. Y la verdad, eso de arriesgarse a jugarlos en directo, luego... Es medio... Híjole, está medio raro, güey. Ya no sé qué hacer. Ahorita se me ocurrirá algo. Denme un tiempecillo, una media hora. Yo creo que inicio stream otra vez. A ver con qué jueguillo. Estaba pensando si salir, pero no, yo creo que mejor me aguanto y vamos a jugar algo más. Aparte es día de descanso, entonces hay que aprovecharlo. De hecho, lo iba a aprovechar saliendo a echar unas chelas, pero no, va a ser mejor en juegos. Entonces estos escenarios sí los
sí lo sacamos, o sea, no mames, sí está grande, está bien largo el juego. No, hombre, así como no estaría inspirado, chiva. Sí, estuvo más perro el primer jefe. Ya se los dije, fue porque apenas estábamos viendo cómo enfrentar a un jefe de este título. Sí están difíciles los jefes mientras no ocupes el poder que ocupé. Ese que te vuelve invisible para que no te vean. Puta, ese es el mejor poder que puedes ocupar. Lo guardas para los jefes y ya con ese los revientas fácil. Digo, no sé si haya otra forma más sencilla, pero la verdad con ese modo está más en, bueno, se me hizo a mí práctico. Entonces, sí, yo creo que es la mejor técnica. Recuerden que ya está la segunda entrega de este juego, que es el Hands of Necromancy 2. Ahorita no lo vamos a empezar porque ya tengo un poquillo como de hartazgo con esto del FPS. Entonces vamos a ver si, digo, FPS así como del estilo Doom. Vamos a ver si jugamos ahorita entonces otro. Lo que no sé, insisto, es cuál. Algo se me ocurrirá ahorita. De momento, no me queda más que agradecerles a los que estuvieron en las tres plataformas. Recuerden que estamos en transmisión en Twitch, en YouTube y en Facebook de manera simultánea. Para los que vean este video posteriormente, recuerden que tenemos un grupo de Facebook, que es este Video Game Palace MX Grupo, donde transmitimos el stream de varios amigos. Aquí ponemos también los streams que hago yo. Ponemos memes, ponemos juegos que se regalan, ponemos más cositas relacionadas a los videojuegos. Entonces ahí si pueden agregarse, pues qué mejor. Y si pueden darle like a las diversas plataformas, pues también estaría mejor. Pero bueno, pues vámonos. Se acabó Hands of Necromancy. Es un gran juego tipo Hexen, tipo Heretic, que son del estilo Doom antaños. La verdad retomaron bien. Ya se ve que la fórmula de este tipo de juegos ya la tienen más dominada. Hay que ver el 2. Seguramente proponen más cosas. Entonces ya veremos. Pero bueno, cuídense. Hasta la próxima. Recomendado. Está muy barato este juego, ¿eh? De hecho, déjenme nada más les digo cuánto está. La verdad, a mí se me hizo bien barato para todo el juegote que es. Bueno, déjenme ver. Hans. Necromancy. Está en 65 pesotes. 65 pesos se llevan este juegazo. La verdad vale la pena. De hecho, yo lo compré en oferta. Estaba creo que en 20 pesos o 15 pesos. Ya ni sé. O sea, ni una caguama, güey. Y ve cuántos streams me aventó, güey. O sea, pude hacer 5. Digamos que 6, pero pues fue más de media hora obligada. Entonces, digamos que en sí serían pues 5 directos de tiempo razonable. Sí fueron, ¿eh? Ahora sí que fácil unas 15 horitas sí nos aventamos. Pero bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Thank you.